venimos al palo, al palo, totalmente bien. ¿Cómo estás, usted? Pero súper bien, súper duper. Alice Cooper en esta tarde fría de viernes, pero el frío hay que ponerle, hay que ponerlo mejor porque, bueno, el frío es parte del año, hace frío y seca. Estoy los lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado. No, bueno, al salteño no le gusta el frío, se siente cuando no sale el sol, se siente como. El salteño no te sale cuando hace frío. Y casi perdido, no sé qué hacer. No, che, me motiva, dice. Bueno, no me motiva, y se pone la frazada hasta acá. Irma, Isabel, Marcelo, se estaban saludando. Los saludamos. Tenemos cerveza Salta para que participen del sorteo, hacer el brindis con todos ustedes. Y para que vean el partido mañana de Argentina, acompañado con una long neck. La olvidate. Se ríe Rubén Marcelo Torres. Ajá. About what? Se está riendo de que nos escuchaste cantar Me Hice Cargo de Tu Luz. Ah, sí, o capaz. La, o capaz. La canción de Bort. Bueno, ya en un rato vamos a estar repasando su virada. ¿Qué pasa con el Mundial? ¿Qué pasa con el Mundial? Que ya todo el mundo lo sabe, sí, su virada. Obvio, obvio, obvio. Quiero que me cuente el resumen de la semana. Bueno, vamos rápido con el resumen. ¿Qué pasó en esta semana, Soler? Bueno, pasó de todo su virada con esta semana. Pero vamos rápidamente a lo que pasaba al inicio de la semana. Domingo a la noche había un acto pactado en el CCK para presentar, ajá, la apertura de un montón de juzgados federales para combatir el narcotráfico. Mire usted, ya me olvidé. Parece tan lejano, tan lejano, tan para lejano. Para equilibrar el déficit fiscal, no estaría mal de última que tribute el narcotráfico. Es una forma de tener un ingreso. Ya lo dijo, o sea, Pablo Emilio. Bueno, ¿qué pasaba? Gobernadores del PJ trataban de evitar la foto con Macri. De hecho, no fueron, ¿sí? Urtubey justo metió una reunión, se la sacó de la galera con Evo Morales, Aima. A mí me pasó con ya nadie quería sacarse fotos conmigo. Claro, ese ya no. Pasó en quinto año, me pasó. No. Y eso era un rollo en esa época, la foto. Y eso bueno, que era rollo. Y es que Aretti dijo que no puede ir. Vamos a desperdiciar. Y te la hacían sentir. Ahora la hacen y después la eliminan al toque. Claro, te decían, justo se aveló el rollo en la foto que salía vos. Muchos no entienden de qué estamos hablando, pero es de eso. Bueno, lo otro, su virada, no sé si está agarpando en este momento y a futuro creo que menos. Lo veníamos charlando en el auto. Sáenz se reunió con intendentes macristas de la provincia. Eso no podía creer. Sí. ¿Existe tal categoría, intendentes macristas en la provincia de Sáenz? ¿Siguen esperando el plan Belgrano? Sí, son los que están esperando el plan Belgrano. Obviamente ahí lo tenés, mira. Yolanda Vega, de Cerrillos. Ahí está, resiste con el aguante a Macri. Eternamente, bien. Yolanda. Son todos candidatos que han ganado por el romerismo. ¿Sí? Es lo mismo que el macrismo, no lo sabemos. Rita Carrera es intendenta de Coronel Moldes, el cuestionado Alfredo Daroish de Aguaray y Nacho Jarzum. Bien. Y también se lo ve ahí en la mesa Ricardo Villada, un señor más que no sabemos quién es, y al Loro Oute. Y a Ricardo Sáenz, bueno, acordaron un montón de cosas. Que sigan siendo macristas, básicamente. Sí. No abandonemos el macrismo, muchachos, no, este es un buen momento. No abandonemos el macrismo. Ya vendrán peores, le digo. Ya vendrán peores. Gustavo Sáenz. Bueno, hubo corte de luz en diferentes sectores de la ciudad. Estuvimos viendo sonda esta semana, fue tremendo, tremendo el viento sonda que voló chapas, tiró ramas, liquidó autos. Mirá cómo se cayó esa chapa. Mirá. Duró casi desde las 3 de la madrugada hasta el otro día. Un cagazo, tarde, más o acá menos no estamos viento. Ay, cuántas veces dije, qué viento, la puta madre. Bueno, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Fue la reunión fallida con Lagarde, sí, en el G7, porque, ¿qué pasó? Tenían pactado una reunión para las 16:30 con Mauricio Macri oficialmente y Lagarde tipo 2:30 tiró tremenda la reunión con Mauricio Macri. Yo decía, ¿qué era otra hora? No, se lo cruzó en un salón y eso ya bastó para que, ¿qué me voy a reunir con este? ¿De qué puedo llegar a hablar? Ya me hice la foto. Claro, era titular del FMI. Pero Macri dijo que él sintió el apoyo. Mirá con esa cara de genio que tiene. Ahí está. Me vi muy violento la semana pasada, me voy a relajar. Hablé mal de la CGT, de todo, así que no vamos a relajar. Bien, bueno, no se me ponga dice así. Macri sintió el apoyo del G7. Sí, o sea, una cosa así como un autoelogio. Sí. Son esas cosas que no se sabe si son buenas o malas, ¿no? Claro. Bueno, lo otro que pasó tras fracasar el diálogo con el gobierno, se acordó la huelga general para el próximo 25 de junio. Hubo paro ayer.
Ayer hubo paro de las dos CTA, la de Yasky, la de Micheli y también de camioneros. Bueno, las dos CTA y camioneros se va a sumar al paro que convocó la CGT para el 25. Dudaron, pero al final, ¿qué pasó? Había 5 puntos que no son los de Carlos Puebla, no son 5.5, son ni uno menos ni uno más, sino que no le respetaban ninguno. Quisieron tirar un centro, che, le devolvemos unos pesos de la obra social y no jodan más. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se pudre la momia? Tenían reunión a las 5 de la tarde y le dicen a los gordos de la CGT, a los vagos de la campera de cuero, che, le dice... ¿Qué le dijeron? Va Jorgito Triaca solo a la reunión. Solo, no va. Llama al paro. Porque parece que desde que ha cambiado y tenemos al hacedor de todo este desastre económico, Nicolás Dujovne, es como plenipotenciario. Entonces todos los otros ministros no tienen capacidad de decisión ni de negociación. Ajá. Entonces como no iba Dujovne, le dijeron, llama al paro nomás porque esto no están boludeando. Entonces hay un paro nacional. La otra noticia buena de la semana es que el proyecto para legalizar el aborto pasa al Senado. Bueno, se aprobó. La gran noticia, ¿no? Es una gran noticia, una buena noticia, festejo. Habla muy bien de la institucionalidad de nuestro país, pero va a tener una dura batalla en senadores. 72 que son miembros, muy poco conservadores, la verdad. Y el Senado es un reservorio de ex gobernadores, ex presidentes en busca de fueros, ¿sí? Uh-huh. Eso sería técnicamente, pero y gente grande, ¿sí? Hay pocos jóvenes en el Senado y gente sobre todo así medio reaccionaria, conserva, gorila sería la palabra. Bueno, sí. 72 miembros, 26 ya dijeron que están en contra. Dato que no es menor, Cristina Fernández Kirchner, que estaba en contra, dijo que está a favor. Mire usted cómo son las cosas, ¿vio? Bueno, todo suma, no nos olvidemos que el año que viene hay elecciones y no se olviden ustedes, los tres senadores salteños renuevan banca el año que viene. No se olviden, mi amigo Soler está con el pulo verde. Muy bien. Ni el Tolo Urtubey, ni Cristina Fiore, ni a Romero le pedimos que vote. Difícil. No, para la gente le pedimos que vote. Ya Fiore adelantó que está en contra. Bueno, está bien. Pero de última, plebiscítenlo en redes sociales a ver cómo les va. Bueno, ayer, no sé cuánto quedó hoy, el dólar cerró a 28.43. Sí, esto puede cambiar, esto puede variar. Sí, en segundos. Esto queda en vivo acá, esto es una transmisión en vivo para Facebook que queda grabada en estos momentos. ¿A cuánto está el dólar? Ahí lo tiene el dólar, mirá. ¿Hace cuánto que no veo un científico de eso, Facundo? Mire, ¿hace cuánto que no lo veo? Bueno, ya los números son exorbitantes, el acumulado, 6.58% en un día. Imagínate, desde que empezó el gobierno va como 190%, es una cosa de locos y se sigue devaluando la moneda. Pero ya ha llegado el detalle de lo que pide el FMI, largo, no lo vamos a hablar acá, pero una de esas cosas es que liberen el tipo de cambio y que el dólar tiene que estar más alto. Poco más alto. Famosa mano invisible del padre de todo esto, de Adam Smith, ¿no? Sí, que después se hace visible, ¿no? Sí, pero hizo. Pero bueno, hablando de eso, la mano invisible iba a regular el cambio, no estaba pasando porque seguía subiendo el dólar, tuvo que salir la mano visible a vender dólares, el Banco Central vendió como 600 millones para frenar la corrida cambiaria. La mano invisible, bueno, claro. En medio de todo eso, se reunió Macri con Dujovne y lo echaron a Federico Sturzenegger. Que se fue de la peor manera. Va al Caputo, al Banco Central. Pero hay la fuertes, champion. Ahí está. ¿Quién es? Es el Federico Sturzenegger. Es el mismo del Mega Canje, del, ¿no? Blindaje, sí. Del blindaje, perdón. Claro. Un delincuente. Mega Canje, no, sí, Mega Canje, un delincuente, sí. Económico que ya es como... A mí me parece que adoptó las medidas para dejarle al fondo lo que pedía el fondo y se hizo cargo porque es que le hace una mancha más al tigre. Exactamente. Sí, entonces viene Luis Toto Caputo con una situación más cómoda para seguir aplicando. Usted dice que usted se necesita ahí porque ya no tiene ningún prestigio que defender. Claro, si ya está sucio, de última hace un arreglo pecuniario y dice, bueno, yo libero el dólar, que se pudra todo y después te presento la renuncia. Cantarero, vení. Vení, Marcelo Emilio, vos que sabés el tema. Y cualquiera lo haría, ¿no? Ahí está el texto de la renuncia. Bueno, Sturzenegger, una más hiciste. Ojalá que no pueda hacer muchas más. Está Luis Toto Caputo, la economía sigue el mismo rumbo. Ninguno. Y ya están la bajada de línea del FMI de lo que tienen que hacer.
Usted no ha sido muy optimista. No, muy optimista. Podríamos hacer un vivo especial para desarrollar eso, entre pedidos de inflación, del déficit fiscal, cómo bajarlo, achicar el Estado, reforma jubilatoria, reforma laboral. O sea, en la letra chica, no, yo por lo menos no la veo para nada positiva. Bueno, otra de las cosas que empezó, que nos alegró en ese momento, se iba Sturzenegger, ¿no? Ceremonia del Mundial con música, goles y low cost, como Fly Bondi. Salió el primer gol de Fly Bondi. Sí, fue el cantante Robbie Williams y la aclamada soprano rusa Aida Garifullina. Uh-huh. Y Ronaldo como partícipes, en medio apareció una modelo de la cual no acordamos el nombre. Pero bueno, ahí está, la modelo se llama Natalia Bodianova, que entró con la copa. No pasó demasiado, subirá un canto de tema. Sí, una inauguración. ¿Para qué va a gastar tanta guita? Me pareció muy bien, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Después no se acuerda a nadie. Que, claro, exactamente. Vamos. ¿Quién se acuerda? En algún momento pensar, mandamos una perra a la estratosfera, Laika 12. Y dije, ¿para qué acá? Dijo Putin. ¿Para qué acá? Dijo Putin. La hagamos sencilla. Bueno, y algo histórico que pasó también esta semana, principio de la semana. Fue la difícil relación que tenían ellos, al parecer ha mejorado un montón. Estamos hablando del hombre cohete. Un poco el hombre cohete. El hombre cohete está medio cacheteoncito. Y el viejo lunático. Estamos hablando de Kim Jong-il y el señor Kim Jong-un, perdón, el hijo. El hijo de Kim Jong-il. Y Donald Trump, ¿sí? Una cumbre fantástica con promesa de desarme nuclear. El presidente estadounidense dijo que hubo muchos progresos tras su histórico encuentro con el líder norcoreano. Exactamente. Sí, todo feliz. Uno le dijo, me gusta tu copo, y otro le dijo, me gusta tu corte. Tenés toda la... Se tiraron flores. Tiene tu corte, tiene... ¿Qué? Coreano, tu corte pelado acá tiene toda la onda, le dijo. ¡Oh! Y tu jopo gringo no sabe lo que es. Claro, se tiraron flores, hay que ver porque ya... Podríamos hacer una mezcla, ¿no? Ya han habido un par de... Usted tiene una mezcla, sí. ¿De usted dice? No. Un amigo suyo es muy parecido al padre de Kim Jong-il. Tiene un bar. Tiene un bar acá cerca. Kim Jong-un. Y se le cortó bien el pelo. Hasta puede ser un dios. Sí, líder, puede ser el supremo líder.